fue bastante demorado. Hablamos de una conquista de Catamarca, eran las 14 y todavía no había pisado. El Omar Higinio Esperduti terminó haciéndolo tarde y esto obviamente demoró el partido. Lo mismo que pasó con el partido de Gutiérrez Gimnasia, en este caso se postergó una hora por el operativo de seguridad. Yo la camiseta. Primera habilitación. No, no lo dice bien, creo que es Lorenzo. Que asiste al Metal y se pone las cosas 2-1. Claro, pero el pase previo, decía yo. Bien, la apertura de las marchas. Bien, claro. Y el que termina de liquidar las cosas es justamente el ex hombre de Quilmes, hablamos de Buanelo. Maipú, bueno, ganó un partido importante para sus aspiraciones, estaba complicado, estaba en la parte baja de la tabla, tiene 9 unidades. ¿No? En la zona 2 de la tercera categoría, un partido que tuvo de todo y que realmente fue un gran cotejo. Lo comenzó ganando el Botellero con este tanto de Costena en contra, la definición de Guanelo, el rechazo a media de Díaz y el rebote justamente para el autogol del marcador central. Estaba en ventaja el conjunto de Esperduti, pero claro, Gutiérrez lo tiene a Nico Gana. Saque de no insultar, de no tener agresiones, algo que bueno, finalmente y lamentablemente en el final no va a respetarse. De arranque, en el segundo tiempo aparece esto, el centro de Buanelo y el que llega para marcar es Matías Persia. El operativo de seguridad. Yo la camiseta de Nena Conquista la veo más que nada. Bueno, la camiseta de Maipú verde, ¿no?
no estuvo verde el conjunto de Cerruti y arrancó.